El diputado local de la 63 Legislatura del Congreso del Estado, Samuel Gurreón Matías, hizo pública su renuncia al Partido Revolucionario Institucional después de cinco años de militancia. Este martes, en inmediaciones del recinto legislativo, declaró que el Partido Tricolor se ha alejado de la militancia y de los simpatizantes, por lo que determinó salir del esquema, declarándose como independiente al encontrarse valorando los acercamientos con las militancias de otros partidos políticos. ¡Hago mi renuncia pública! al Partido Revolucionario Institucional, convencido de que la política debe ser siempre un instrumento para servirle a los ciudadanos. Hoy, hoy en día, Oaxaca nos lanza nuevos retos, retos a la altura de las necesidades de su gente. Por ello, he analizado profundamente la decisión que este día hago pública, convencido de que es el momento de recorrer nuevos caminos, nuevas rutas, pero siempre privilegiando mi compromiso con nuestro Estado y con el pueblo de Oaxaca. Gurrión Matías en su declaración agradeció el tiempo que permaneció dentro de la militancia priista. Sin embargo, dijo el mayor agradecimiento en su carrera política dentro del tricolor pertenece a las personas que le permitieron representarlos a nivel federal y local. Añadió que quienes le brindaron su confianza durante los procesos de representación popular, su compromiso se mantendrá de manera permanente con un trabajo sin distinción política. El ahora ex militante de la fracción parlamentaria del PRI dijo buscará nuevas rutas que le permitan dar resultados a la sociedad. Al revolucionario institucional, por supuesto, le agradezco la oportunidad que me dio hace casi seis años, pero agradezco mucho más el voto de confianza que me dieron las mujeres y los hombres de mi distrito en Juchitán. Ellos me hicieron diputado. El único candidato ganador. En las elecciones del 2012. A ellos, a mis paisanos del Istmo, a mis hermanos de cada una de las regiones de Oaxaca, les reitero mi compromiso de servicio, de trabajo sin distingo, de un trabajo de resultados. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Rafael Ventura.